Cervera de Pisuerga alcanza la edición número 30 de esta Feria de Artesanía y Productos Alimentarios de la Montaña Palentina. También hay un pequeño espacio reservado a la lectura, a los libros, una feria con mucho éxito a la que acuden artesanos de todos los rincones del país, distribuidos a lo largo de más de 90 expositores en el Parque del Plantío. Décima edición de una feria de artesanía donde están muy presentes también los alimentos de la Montaña Palentina y donde también un espacio para los libros, pero donde es protagonista y de lo cual también podemos sentirnos orgullosos en esta casa. Javier Pérez Andrés, muy buenas, lo primero de todo. Oye, muy buenas y encantado de estar aquí. Me encanta eso de que los libros y los alimentos se unan a los artesanos, a los últimos artesanos que nos quedan. Porque además es verdad que esta feria alcanza 30 años, 30 ediciones, casi nada, se ha querido echar el resto y tratar de que se vean más esos artes perdidos, quizás. Claro, y además yo sigo pensando en una feria comarcal, una feria de estas características, que ha llegado a cumplir 30 años, 3 décadas es mucho, eso demuestra que la economía social sigue funcionando. Y además que volvemos... hacemos un regreso al pasado, a las viejas ferias, donde conocíamos a los de los pueblos de al lado, a los de las comarcas, los que venían de Cantabria, los que venían del centro, intercambiaban aquellas ferias de ganado. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con pequeñas carpas. Y ya está, y esto es vida. Ves a la gente, ves a niños que están defendiendo lo que hacía su abuelo y ahora lo fabrica su madre. Ves a los de la miel, a los de los quesos, charlas con los de la repostería, artesanías de todo tipo, de las más complicadas, manejando la ilustración y manejando las nuevas tecnologías, a la artesanía pura y dura del bordado. Y esto es una pasada, es lo que fueron siempre las ferias, una fiesta en la que participamos todos, y yo estoy encantado de estar aquí, en este caso no para contarlo, sino para disfrutarlo, cosa que habitualmente no puedo hacer, porque ya sabes, compañero, que en televisión nos da mucho currículum. Efectivamente, venimos, lo podemos ver, lo podemos contar, pero no disfrutarlo igual. Esta vez sí, hay mucho donde elegir. Son más de 90 puestos con todo tipo de artesanía, como bien comentaba. Es una gran excusa para que venga la gente, que esto también busca eso, ¿no? Dinamizar y atraer. Ya lo creo, ya lo creo. Y además es sorprendente porque hay un abanico de edad. Hay un 92 años, creo que tiene un tal Argimiro, un hombre que a mí me gusta mucho y que viene de Avellanosa, de la provincia de Burgos, uno de los últimos cesteros. Pero también está Carlota, una chavala de aquí, de Cervera, que ya hace sus detalles para colgar, sus llaveros y sus medallones, y lo está vendiendo en su pequeño puesto. O las sobrinas de Esther, que hacen un yogur de oveja en Cervera, y están orgullosas de estar dándolo a conocer. Esto es lo bueno que tienen estas ferias, porque demuestra que hay un pulso y hay mucha gente joven y mucho artesano cualificado que maneja la forja, que maneja el diseño, que maneja... Yo creo que es la feria 90 ejemplos que representan un abanico de la sociedad, de la cultura y de la economía de la comarca. Bueno, pues ojalá que sea un éxito esta feria, el tiempo acompaña, que eso ayuda mucho y que pueda celebrar con el tiempo otras 30 ediciones por lo menos. Javier, muchas gracias por hablar con nosotros y a disfrutarla. Y que nos veamos aquí dentro de 30 años. Benjamín Ruiz es vocal del Centro de Iniciativas Turísticas, que si bien el ayuntamiento está muy presente, obviamente, y tiene un papel muy relevante y muy importante en la celebración de esta feria, todo partió, por otra parte, del propio Centro de Iniciativas Turísticas, ¿no? Sí, eso es. La verdad que lo que es la Asociación de Civiles Voluntarios es fundamental para que estas actividades se lleven a cabo. Ya habéis visto fuera de cámara, me parece, a Colum, que lleva todas las ediciones con nosotros y gente que estuvo antes que ella. También quiero destacar a mi madre, Kika Peña, que no ha podido estar, pero es un poco la mano invisible que mueve todo esto y que hace que sea posible. Y yo, que bueno, realmente soy médico, pero saco de mi tiempo, no resido aquí, pero vengo a apoyar un poco. Y la verdad que es fundamental que nos organicemos para promover un poco y apoyar a nuestras comarcas. Claro, esto que se ha dicho siempre de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Si cada uno pone su granito de arena, pone su voluntad, su compromiso con su localidad, se consiguen cosas como estas, ¿no? Que esto también ayuda a mover, no solo apoyar a la artesanía, por ejemplo, de la zona, sino a mover económicamente toda la comarca. Efectivamente, sí. Pues todos los contactos que se crean aquí al final y que se van heredando entre generaciones, los que queremos ser voluntarios en estas actividades, al final es lo que mueve todo esto. Es que si no, las administraciones no llegan.
y es clave que los vecinos nos unamos en esto, sí. Ahí donde no llegan las administraciones llega la voluntad, la gente que se une y luego, claro, hasta aquí llegan por otra parte, que me parece también paradójico, artesanos de todos los rincones del país, con todo tipo de ejemplos, todo tipo de productos, que seguro que de un año para otro ya tenemos apuntada la lista de lo que nos tenemos que llevar, ¿no? Para no olvidarnos y no quedarnos con las ganas de... Efectivamente, efectivamente. Sí, hay algunos ya habituales de muchos años con nosotros, pero siempre damos pie a novedades, claro, y luego la feria se va extendiendo y otras localidades que quizá por distancia no nos conocían, pues se van uniendo a nosotros y eso nos gusta mucho, nos da mucha ilusión, la verdad. Pues, ojalá que siga así, que vaya más y que se siga consiguiendo que esta feria contribuya a llevar el nombre de Cervera por toda nuestra geografía nacional, pero sobre todo que mucha gente de toda la geografía nacional venga hasta Cervera con esta excusa. Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Desde el Centro de Iniciativas Turísticas proponen, promueven, pero el Ayuntamiento está ahí apoyando, respaldando y empujando, y mucho, Jorge, porque, claro, con el éxito que tiene esta feria, ¿cómo no vamos a apostar por ella, ¿no? Y viendo además que alcanza 30 años con esta salud de hierro. Bueno, la verdad que todas aquellas iniciativas que salen del conjunto de los vecinos siempre son de agradecer, ¿no? Donde vemos un trabajo voluntario de una gente implicada en su pueblo, en su municipio, con su gente. Entonces estamos viendo cómo esta feria la han convertido en uno de los grandes iconos dentro de las ferias de la montaña palentina, de la provincia de Palencia, y en ese sentido además ha llegado a crecer hasta un punto que se convierte en ese arranque del verano fuerte, ¿no?, para Cervera y para nuestra comarca. Claro, son más de 90 expositores, con muchos artesanos, con mucha gastronomía, pero de distintos rincones del país, lo cual demuestra que la feria tiene tirón, es decir, que lo que les interesa a ellos, ¿no?, que dan salida al producto que venden, que es muy importante. La verdad que sí, el otro día hablábamos además, ¿no?, de aquellos tiernos orígenes de la feria, donde en aquel momento pues se traían los productos lácteos, me parece que era una serie de pastores de Picos de Europa, donde aquellos primeros años estaban los artesanos de Polentinos, entonces había un grupo numeroso, ¿no?, de personas que trabajaban la madera en el pueblo de Polentinos. Y eso ha ido evolucionando, por supuesto, además se ha ido profesionalizando, es un sector que por suerte permite a mucha gente vivir de él, y estamos viendo pues ya gente de todo el país que decide apostar por la feria de Cervera. Claro, ejemplos artesanos que muchas veces habla de que cada vez se van perdiendo, no se ven menos determinados oficios, que aquí sí se ven reflejados, acuden aquí, es el último reducto, quizá el último gran escaparate para todos esos profesionales de toda la vida. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque además también estos días surgen conversaciones, hablas con unos, con otros, y hay gente que te lo dice, que viene a Cervera porque empezó a venir hace muchísimos años y entonces sigue marcada en su calendario, que si no, ya muchas veces ni siquiera, sobre todo aquellos artesanos, cada vez les cuesta más, por edad en muchos casos, acudir a las ferias y los eventos, y solo en aquellas en las que se sienten como en casa, que es el caso de Cervera del Pisuerga, es donde realmente se prestan a seguir asistiendo. Que además se contribuye a mover económicamente la zona. Esto es, en definitiva, también apoyar a los artesanos de la zona y dar una excusa a la gente para venir. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es una inyección en los dos sentidos. Es una feria muy buena porque la gente que viene vende, que es fundamental, pero es una feria muy buena para aquellos que acogemos, ¿no? Donde estamos viendo ya que los pueblos se nos llenan, que hay una afluencia de turistas, que hay una afluencia de visitantes, de amigos, familiares que vuelven estos días aprovechando la feria. Entonces yo creo que sí que estamos viendo un producto que nos gusta a todos. Bueno, pues ojalá que lo sigamos viendo al menos otros 30 años. Jorge, muchas gracias. Eso es, muchas gracias. Artesanos de todo tipo acuden a esta feria, incluidos los de la zona, ya lo saben, como es el caso de José Castrillo. Muy buenas, lo primero. Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenos días. Que es el gran artesano de la forja en la zona, de todo lo que tiene que ver con el manejo del hierro y las distintas herramientas, incluso materiales. Porque hablo yo de hierro, pero se utilizan diferentes, y hablo de forja, pero que también sí, hay distintos estilos, ¿no? Efectivamente, bueno, concretamente no he traído más material hoy que el hierro y un poco... las chapas estas, donde sí se pueden ver un poco los contrastes. No tengo latón y cobre, pero ya sabes que yo básicamente lo que trabajo es la forja y es hierro, y hierro, hierro, y al hierro me debo. Y todo tipo de diseño, ya sea como vemos, como un cuadro que podemos colgar en la pared de casa, hormigas que nos invaden la terraza, una lámpara de araña con ese toque 100% artesanal y que yo creo que cada vez valora más la gente, o eso quiero creer.
Sí, la verdad es que este año, aunque sigo trayendo alguna pieza decorativa a las hormigas, porque es que no puedo dejarlo en casa. ¿Que te lo pide? Sí, me lo pide el cuerpo. Sí que he querido traer un poquito de nuevo, pues aquellos trabajos que realmente son los que más me salen, vamos, habitualmente, ¿no? Los funcionales, vamos a decir funcionales, los encargo. El arte útil, el arte útil. Entonces he querido traer las sillas, que los vecinos conozcan, que también no solo hago arte, porque ya esa etiqueta me está pasando un poco de factura, entonces que sepan que se pueden hacer sillas, verjas, los espejos, los cabeceros, y bueno, por allí tengo alguna cosita más, uno de los hermanos del robo de Palencia está por ahí, así que aquí estamos. Pero que la gente tenga presente que efectivamente no solo es estética, sino también utilidad en este caso, que la van a encontrar además por la zona, muy fácil y muy a mano. Estamos bien a mano porque somos vecinos de aquí de Cervera, como ya sabéis muchos estamos en Tarilonte de la Peña, y lo bueno que tenemos es que te vas a llevar una pieza única y el diseño lo puedes hacer tú y yo te lo desarrollo, así que no hay ningún problema. Pues mucha suerte en la feria y ojalá que cada vez más gente valore artesanía como esta que ofrece José Castrillo. Pues muchas gracias. Vecino de Cervera, lo tiene a huevo, pues cómo no iba a venir, ¿no? Me pilla aquí a mano y aprovecho y vengo, sí. Y a ofrecer y mostrar artesanía basada en madera, por lo que vemos, además, artesanía útil y funcional, que también es importante, sí, claro, eso tiene más salida incluso. Esto funcional es, vamos, al 100%, porque lo mismo puedes echar sopa que bombones que voy a esconder esta mano, que no. Lo que quieras. Para que la gente vea que el artesano es él, que ahí está de vez en cuando, ¿no?, las consecuencias, las menos, esperamos. Esta semana me he jodido la mano, sí, nada. A cuidarla y a recuperarse, con estas cosas se revaloriza el producto, porque hay que darle más valor, como se suele decir, que es lo que la gente más se suele llevar, a lo que más busca, en este caso, este tipo de herramientas, ¿no?, de madera para la cocina. Claro, pues mira, los morteros, los platos que sirven para poner lo que quieras, estas cosas son unas huchas que llevan mucho para regalar a niños pequeños, y además aquí en Cervera, cuando nace un niño, como lo saben, siempre... Guárdame una hucha y ponme el nombre del niño, claro, la niña. O sea, es como una tradición por aquí. Sí. Y después, pues los cuencos, los cascanueces también son funcionales y... ¿Y realizados en madera de todo tipo? ¿O hay alguna madera que específicamente pueda resultar mejor? No, hombre, hay maderas buenas. Esto normalmente son maderas buenas. Porque hay nogal, hay fresno, hay castaño... Ay, Iroco, esta madera es estupendísima. Cógele, verás cómo pesa. Si coges, por ejemplo, este, mira la diferencia. Claro, mucho más ligero. También eso le dará más resistencia, ¿no? Cuanto más peso, más resistencia. Por estética también está cuidado. Esto lo van a encontrar quienes nos vean en la feria, pero cuando no esté la feria en marcha en Cervera, ¿dónde lo van a poder encontrar? Nada, pues como la gente me conoce, me llaman o preguntan por mí. Y pueden ir a casa a ver lo que quieran. Que aquí estamos trabajando todo el año. Todo el año. Bueno, todo el año. Yo no me dedico, es mi hobby. No me dedico a ello, pero... Pero lo disfrutamos y lo podemos compartir con la gente. Sí, porque me gusta hacerlo y me lo paso bien. A esta feria acuden artesanos de todos los rincones del país, pero también de la zona, efectivamente, como es el caso de Embutidos Cía Mayor, con Carlota Rojo al frente. Muy buenas, lo primero. Hola, buenas. Claro, que viene, el propio nombre indica, ofreciendo embutidos, pero ¿qué tienen de especial estos embutidos? ¿Qué les diferencia del resto? Bueno, lo primero, que están hechos con muchísimo amor. Eso lo primero, es un negocio familiar. Mi marido y yo somos los que lo hemos creado y bueno, pues aparte de hacerlo con mucho amor, pues luego son artesanos y todo está muy bueno. Producto de la tierra, esto que se habla muchas veces de la economía circular, ¿esto es apostar por la economía circular? Sí, señor, eso es. Y supongo que hay mucha gente que ya sobre todo de la zona lo tiene localizado, pero también habrá de gente que venga de fuera y que se lo apunte y diga, no, yo me tengo que llevar todos los años mi embutido de Cía Mayor. Sí, mira, a primera hora, hoy que llevamos aquí desde las 9, a primera hora todos, prácticamente todos los que han venido es gente que ya nos conoce, o sea, ya vienen, nos vienen buscando. Luego, mucha gente, nosotros traemos plancha y damos el pinchito, la gente prueba y, pues qué bueno está, y compra. Ahí es cuando se lo llevan, les enganchamos así, ¿no? Ahí se lo llevan y luego encima te llaman para que se lo mandes a su casa. Es la maravilla de la globalización, también tiene esas posibilidades. ¿Cuál sería la especialidad? ¿Lo que antes se acaba, lo que todo el mundo busca?
Lo que todo el mundo viene buscando desde el principio es la morcilla, es lo primero que hemos creado y casi todo el mundo la conoce, pero ahora el criollo es espectacular, también los callos que les cocino yo me quedan muy buenos, es que tenemos muchas cosas ricas. Lo que viene buscando todo el mundo es la morcilla. Mucha gente, solo con una imagen, ya puede intuir de dónde viene este queso. Tiene ese aire del norte, de la zona de picos de Europa, que es precisamente más o menos la zona de donde viene esta quesería La Brañuca de Vejes, con Tomás Cabeza al frente. Muy buenas, lo primero, Tomás. Buenas, buenos días. Que nos comentaba que no es la primera vez que viene, ni mucho menos, por cercanía, pero también porque la gente responde. Sí, aquí siempre se nos ha dado bien y por eso venimos. ¿Qué es lo que ofrecen? Vemos queso, pero que hay distintas variedades, distintas opciones para que cada uno encuentre su favorito. Bueno, principalmente tenemos lo que más trabajamos, es el Ticón Vejes Treviso, que es denominación de origen. Este de aquí es en leche de vaca y el de la etiqueta verde es en mezcla de tres leches. Después tenemos uno de cabra en leche ecológica y oveja. ¿Cuál sería el más exitoso, el que antes sacaba en las ferias? Principalmente los azules. Estos que son quesos en leche cruda, madurados en cueva, se venden, tienen mucha aceptación. Claro, ya tienen mucho nombre, mucha tradición y supongo que también mucha gente que año tras año los ha ido viendo y cuando vuelve dice no dejo pasar la ocasión. Sí, bueno, y la denominación también ayuda. Eso es un gran apoyo. Igual que este tipo de ferias pueden suponer un gran apoyo, un gran escaparate, ¿no? Para mucha gente y quizás un impulso para los, vamos a decirlo así, los productores más artesanos. Sí, desde luego que sí, estas cosas siempre vienen bien, porque aparte de lo que se pueda vender, pues también lo conocen y a veces se pasan por la quesería. Allí tenemos un punto de venta y hay mucha gente que nos ve en las ferias y va por allí. Bueno, pues esperemos que esta feria vuelva a ser un éxito, porque si hemos vuelto es porque anteriormente ha sido, y nos veamos en próximas ocasiones. Tomás, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros.